Cuál de ellos, cerrar el pestillo, pues lo más normal que cierres el pestillo para que no entre nadie a romper el momento de intimidad. En un vídeo anterior analizamos los rasgos de Íñigo y Rejón compatibles con la psicopatía, aunque he de decir que por mucho que tenga rasgos compatibles con la psicopatía a través de esa carta, primero, esto no le convierte automáticamente en un psicópata, habría que diagnosticarlo, lo mío no era un diagnóstico, y segundo, esto tampoco le convierte en un delincuente. Importantísimo, porque si hay algo más grave de lo que podrían ser las conductas de Íñigo Rejón es precisamente el movimiento que se ha generado a nivel social de cancelación donde una jauría de personas han iniciado a crear un tsunami mediático para la muerte civil de Íñigo Rejón amparados como siempre como suele pasar habitualmente en toda una serie de falsos criterios toda una superioridad moral basada en cuestiones ideológicas sectarias que al final se han vuelto en contra precisamente de uno de los grandes propagadores y creadores de este monstruo social quédate conmigo en este video porque hoy vamos a hablar del fenómeno me too español aplicado a Íñigo Errejón si en un video anterior analizamos la parte psicológica de todo lo que ha ocurrido con respecto a su caso si sí es cierto que algo más peligroso y que nos afecta a todos como sociedad y es la capacidad que se tiene de una manera tan fácil de poder atacar mediáticamente a una persona hasta llevar a la cancelación y a la condena social que además es, suele ser mucho más virulenta y dañina que la misma, la mera condena judicial si es que la hubiere, porque yo tengo mis dudas. Quédate conmigo y te detallo todo esto. Bienvenido al Me Too. Español. Venga, vamos con el vídeo. El movimiento MeToo fue iniciado por la activista Tarana Burke en 2006, pero se popularizó en 2017 cuando la actriz Alisa Milano lo utilizó en Twitter para invitar a otras mujeres a compartir sus historias de acoso, íntimo y vio de género. Concretamente, el boom fue el 5 de octubre de 2017, hace aproximadamente siete años, cuando el New York Times publicó una investigación sobre las denuncias de acoso íntimo contra un productor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien era considerado intocable pese a los rumores que corrían sobre su mala conducta. ¿Te suena todo esto, verdad? En España... Este movimiento tuvo varios intentos de franquicia. Y cuando hablo de franquicia, estoy en lo cierto. Es decir, de alguien que asume el paquete ideológico como una franquicia, los subcontrata, o lo, mejor dicho, lo contrata para importar en una nueva zona y lo trata de implantar siguiendo los mismos procedimientos. De hecho, su réplica, eh, la réplica más burda a escala franquicia, fue la cancelación, el intento de cancelación del director Carlos Bermud, por un artículo del País que surgió precisamente este año en enero, en enero de, eh, de 2024, un estudiante de cine, una empleada eh, de una de sus productoras y una trabajadora del sector cultural revelaron al diario Lo País, fíjate, New York Times, Lo País, eh, diarios, en fin, Walk, eh, eh, comentó en una denuncia que era una falsa denuncia y por falsa denuncia quiero decir que no era una denuncia depositada ante la policía o ante la, la, la Guardia Civil, sino que fue básicamente un testimonio ¿eh? a modo de denuncia publicado en un periódico, bien, y comentaban que eh, estas tres mujeres, que el cineasta se aprovechó de su reconocimiento, de su fama, para supuestamente agredirlas. El realizador dijo que eh, había practicado. en fin, eh, sexo, llamémoslo ¿eh? <laughs> por lo que es, duro, siempre de manera consentida. Pero qué duda cabe de que estas mujeres, que tenían toda la probabilidad de pasar por mujeres despechadas, que sintieron a posteriori que el hombre tal vez se había servido de su fama y quién sabe de su encanto o de la empatía de esas mujeres para tener una situación íntima, que se quedó en ello cuando a lo mejor sus expectativas podrían ser, podían haber sido otras, decidieron denunciarlo, denunciar a una persona o mejor dicho, relatar un testimonio, hablemos con propiedad, en un diario acerca de una práctica íntima que puede no haber sido satisfactoria o puede no haber ido de acuerdo con las expectativas que tenías en ella, o que incluso pudo haber sido satisfactoria y pudo haber ido bien, pero lo que no fue bien fue el portazo o el ghosting que te pudo haber hecho después y que te volvió en despechada, eso no convierte necesariamente a un cafre un guarro, una persona que te haya faltado respeto, en un delincuente. Estamos de acuerdo. Razón por la cual esas denuncias no tenían eh, medios, no tenían materia como para presentarse ante una policía y abrir realmente una investigación judicial, una causa judicial por delito. Lo que sí se pasó, se optó, es a practicar a través de una vía paralela una condena social, de acuerdo con unos medios. Que no reflejan ni responden a los criterios jurídicos para eh, definir lo que es delito y quién es culpable de qué acciones, sino, sino que básicamente se fundamentan en unos testimonios buscando el escarnio social, buscando la condena social, que es mucho más fácil de obtener respecto a lo que es una condena a través de un juicio justo. En ese sentido, quiero hablarte de esta que son todas denuncias falsas, y debemos preguntarnos hasta qué punto. Todo lo que ha ocurrido con Íñigo y Rejón no deba ser considerado también denuncia falsa. Porque sí, si bien es cierto que todo esto al final se ha convertido en una denuncia por parte de una mujer, la actriz que yo no conocía, perfecta, desconocida, Elisa Mulá, creo que se llame, bien, hay que ver que lo que ha trascendido de esa denuncia parece más bien prácticas eh, con una determinada afición, tipo bondage o tipo creación de una situación tipo fantasía de dominancia que no tienen por qué ser o, con, o convertirse o ser interpretadas como vio o acción, ¿no? No tiene por qué. De hecho, en todo lo que ha trascendido en ningún momento la actriz Elisa Mulá de su consentimiento, cosa que posiblemente lo hubo, aunque no explícito, al menos en las conductas, en haberte metido en la habitación, en haberte prestado a lo mejor a un juego, a un coqueteo que puede haber derivado de manera coherente en ese tipo de conducta. ¿Qué hombre no ha utilizado en algún momento un rol quizás un poquito más duro en, una, eh, en un acto íntimo y qué mujer, a qué mujer no le haya gustado dependiendo de la situación? Pero Elisa Mula en lo que ha trascendido no habla de su consentimiento, no dice, o por lo menos en, aquello, en aquella información que yo he podido leer, no ha trascendido este elemento. Lo que ha trascendido es... La descripción casi morbosa del acto en sí, que la empujó contra la cama, se sacó el miembro viril y le estuvo restregando y besoteando, ¿no? Se opuso, dio el consentimiento, tendrían que haber firmado un contrato previamente a entrar a la habitación. Tendría que haber comprobado y chequeado cada X segundos o X minutos o cada acción que le iba a hacer Íñigo Rejón a Elisa Mular si quería o no. Quiere que te empuje en la cama, quiere que me baje los pantalones, quiere que me saque el miembro, quiere que te coma la teta. Se tiene que convertir un acto en un consentimiento continuado de cada acto y cada gesto que vas a emprender, a no ser que en un determinado momento surge el semáforo rojo o la red flag. ¿Y si surge, qué pasa? Dices que no y él para. Dijo que no Elisa Mulá. Él no paró. Todas estas cuestiones habrá que dirimirlas. Pero la verdad que lo que ha trascendido y es curioso. Es más bien algo mucho más sencillo y que creo que, por lo que he podido ver, pertenece a la esfera íntima de una pareja que en una determinada situación practica o asume un determinado rol dentro de un acto íntimo. Y los roles pertenecen a los actos íntimos, que es decir, cualquiera en un determinado momento puede jugar un papel y se sabe que es un juego y un papel. Pero lo que quiero señalar de todo esto, de hecho, fíjate, titula aquí Wall Street Wolverine la denuncia de la actriz Elisa Mouliat. Contra Íñigo Errejón ante la policía. Me quitó el sujetador y me decía frases lascivas: tras meterme en una habitación y cerrar el pestillo. ¿Y, y, y qué gesto puede suponer aquí una acción? ¿Cuál de ellos? ¿Cerrar el pestillo? Pues lo más normal es que cierres el pestillo para que no entre nadie a romper el momento de intimidad. No sé en qué momento se tiene que tergiversar esto en que cerró el pestillo para que ella no se fugara. Pero la manera de relatar esto eh, da a entender, y creo que tú también, que me estás viendo a lo mejor, en un primer momento habrás pensado esto. Quiere dar a entender que el cierre del pestillo era para que ella no pudiese fugarse, como si fuera como si la hubiese atrapado, ¿no? Y, y, y hubiese se hubiese abalanzado encima de ella, ¿no? Eh, lo más normal es que si te has encontrado en una casa a practicar algún tipo de acto íntimo con alguien hayas cerrado el pestillo, ¿verdad? Bueno, me parece algo totalmente normal. Dice, posteriormente el denunciado empujó a la declarante sobre la cama y tras sacar su miembro comenzó a lamer la zona del pecho, según ha declarado la actriz. ¿A qué mujer no le gusta este tipo de situación en un determinado momento? En fin, eh, ¿dónde está la denuncia? Creo y entiendo que no ha trascendido, eh, digamos, el elemento, la parte más importante de, de esa denuncia. Fíjate cómo lo titulan. El rejón encerró a Elisa Muliar en una habitación, la tiró sobre la cama y se sacó... La encerró. ¿Se encerraron los dos? Cuando los dos practican actos de este tipo, pues buscan esa intimidad. No entiendo dónde está el problema. Pero lo curioso es que Infoblogger saca esto, ¿no? Sobre Elisa Muliar. Le ríes las gracias en Twitter a tu agresor un mes después de tu... De lo, del hecho que ocurrió. Todo muy normal. Cómo apesta todo. Dice que aquí, que Íñigo Errejón, dijo, el Papa defiende la reducción de la jornada laboral. Yo era ateo. Yo era ateo. Con una de... de 2021, ¿eh? 16 de octubre. Y aquí, fíjate, Elisa Mulia, ja, ja, ja. Riéndole la gracia, ¿no? A Íñigo Errejón. Realmente una persona de la que has salido despechada, ha tenido um, situaciones realmente... Desagradables o que pueden considerarse incluso delito contra tu intimidad, un mes después le ríe las gracias y le sigues. ¿Dónde está el delito y dónde está el morbo? ¿Eh? Pero lo curioso es que todo esto ha derivado en que, según el español, al menos cuatro mujeres más denuncian, vio por parte de Rejón tras un primer testimonio anónimo. Porque todo surge, y no debemos olvidarlo, de esto. Eh, de algo que mmm, publicó eh, Cristina Fallaras, que es una denuncia anónima y pública. Una denuncia que ha sido, además, preparada, redactada de una manera mmm, concreta, con un estilo de redacción para retratar a Íñigo Rejón de una manera. Una persona que sufre este tipo de eh, situaciones no da este testimonio con terminología tan técnica que usamos los psicólogos para diagnosticar y referirnos a determinadas conductas. Fíjate, lo vamos a leer. A mí me pasó con un político que vive en Madrid, un político muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política, no podía creerme que eso fuera verdad. Así que, aún así, seguí, claro. Como siendo de izquierda, ¿no? ¿Cómo va a ser un tío un maltratador, ¿no? Y aquí iniciamos con frases de expertos y de diagnóstico. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea. Es decir, aquí está describiendo el modus operandi, que es típico de un informe criminalístico, un informe psicológico, de personas, de técnicos, los psicólogos, que analizamos la conducta, extraemos el patrón y relatamos el patrón despersonalizado de la persona. Y esto no lo hace una víctima, salvo que sea una profesional de la psicología una persona muy conocedora de el, digamos de este tipo de perfiles y si es muy conocedor de este tipo de perfiles es porque se ha informado después porque ha tenido dudas o porque los conocía de antes Ah, esto también debemos plantearlo y dice esta es la dinámica que emplea ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte está describiendo a un psicópata integrado a un narcisista un perverso narcisista cuando ve que ha conseguido algo, empiezan los desplantes. Son las fases ¿no? del, del descarte narcisista y el gaslighting. Falta la T, gaslighting. Siempre eres tú que no entiende al diputado. Fíjate que lo dice, al diputado. Siempre eres tú que no entiendes al diputado. Ya estaba lanzando aquí que es un diputado. No, no es una persona de la eh, Comunidad Autónoma de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid. Es un diputado. Ya lo estaba dejando caer. Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación. Y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta, te castiga. Está reflejando en conducta todo lo que son los elementos del, el, digamos, el, el refuerzo intermitente, el, la fase de la, del descarte narcisista, la fase del off-bombing, ¿no? Todas estas fases que están tipificadas eh, y que los técnicos las tipificamos muy bien, las describe como modus operandi. Y esto da a entender que o la persona conoce toda esa estrategia, o se ha cogido un se ha tomado un libro, ha leído la fase y la ha traducido en conducta y la ha puesto aquí. Es, este, es muy impostada esta publicación, es muy impostado este testimonio y casi parece estar escrito replicando un manual. Que te describe cómo es un perverso narcisista y aplicándoselo a este personaje, este diputado, en lugar de contar realmente lo que pasó. Es sí, decir, no sé si entiende la diferencia. Una cosa es servirme de la teoría para después aplicarlo al campo y tratar de asemejar lo que ha pasado a esa teoría, que es lo que creo que está pasando aquí, o contar lo que realmente te pasó de una manera eh, natural, espontánea, y a partir de ahí dejar que el lector extraiga. Las conclusiones. Parece artificial en ese sentido porque construido no tanto este relato sobre la base de una experiencia vivida, sino parece que está construido sobre la base de una teoría aplicada. ¿Me explico? Seguimos leyendo. Si hace algo que no le gusta, te castiga, con silencio e indiferencia, refuerzo intermitente, para que vayas a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Aquí está describiendo el clásico egocentrismo o la clásica egolatría de un narcisista. Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Una frase muy fuerte. ¿eh? Es como si fuera algo, no sé. Yo creo que a día de hoy cualquiera puede tener determinadas aficiones, ¿no? Pero ponerlo así y redactarlo de una manera casi eh, a modo de testimonio para una productora audiovisual que crea un impacto mediático. Me parece acertado. Pero esto, una mujer que ha sufrido algún tipo de experiencia negativa, no te lo dice de esta manera. Utiliza más palabras para describírtelo. No lo llega a cuajar, ¿no? De una manera tan pulida, a menos que haya pasado por un proceso psicológico en el que llega a. Digamos, a estas conclusiones. Es una forma de ejercer poder. No es sexo. Como si se estuviera. Masturbando con tu cuerpo, te pide hacer práctica humillantes y cuando te niegas te monta números. Aquí está hablando de una persona con ciertas aficiones que pueden ser extremas y que fuerza a las personas en el acto a querer tenerlas, y si no la tiene, pues como que se hace el ofendido. ¿Vale? La típica extorsión emocional de un eh, perverso narcisista con determinadas aficiones y pervenciones de tipo íntimo. ¿eh? bondas, eh, fetichismo, dominancia, etcétera, etcétera. El indagado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando hay algún caso de esto. Intuyo sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar, pero si alguna mujer se lo topa, quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata, además concluye así de una manera contundente y que sus aires de persona normal esconden a un verdadero monstruo. Si yo me encontrara una persona que me cuenta todo esto a nivel eh, personal de relato, no me creería su relato y, más, y menos aún si me lo cuenta a través de una tercera persona, porque es anónimo y tenerla tantas pruebas, tener una experiencia tan dramática, ¿por qué no ha ido a denunciarlo? Y sobre todo, si todos lo sabían, ¿por qué no se ha denunciado antes? De eso hablaríamos porque es, digamos, la parte de análisis político, ¿no? La trascendencia política de todo esto, como describe el mundo político, el otro, otro elemento más que nos hace ver la calaña de gente que llega al poder en este país y a quienes les entregamos eh, las llaves, ¿no? Para decidir leyes, ¿no? Leyes como, por ejemplo, la ley de presunción de culpabilidad de los hombres, ¿sí? La ley de bio de género. ¿No? Pero que duda cabe de que si algo podemos destacar de este caso es como todo se traslada a una, digamos, a un canal paralelo respecto a lo que debería ser el canal oficial, que es la denuncia ante la fuerza del orden y, y, y avanzar, ¿no? Pero resulta que la denuncia se hace hoy, tres años después. También en un, tweet, en, un en un post de X, he leído que la pareja de Elisa Mulián, no sé si es cierto, que ya estaba con Elisa. En aquel entonces se enterado debido a eso de que Elisa le puso los cuernos, ¿no? <laughs> Con Íñigo y Rejón. Creo, no sé si eso es verdad, pero me lo he leído por ahí. Pero lo que quiero destacar de todo esto, que es lo tóxico, es la capacidad que se tiene a día de hoy de prescindir de los medios eh, institucionales que garantizan la presunción de inocencia hasta que haya un juicio justo. Y cómo se prefiere pasar a los canales mediáticos para cancelar y hacerle daño a una persona, eliminando su presunción de inocencia. Y esto yo creo que es más peligroso que el mero hecho de tener a un cafre guarro dando vueltas por ahí y tratando de aprovecharse de la empatía de 4, 5, 10 o 20 o 50 o 100 mujeres inocentes ¿eh? que, bueno, entran en ese juego, pero que no deja de ser un juego de la vida. En el sentido de que te vas a cruzar con personas variadas a lo largo de tu vida y con alguna tendrás experiencias mejores o peores, pero que hasta el momento, por lo que hemos escuchado, por lo que yo he podido leer de la denuncia de Lisa Mula y lo que he podido leer de este testimonio de Cristina Fallarás, no hay nada que haga suponer un delito por parte de Íñigo Errejón. Debemos de darle la presunción de inocencia hasta el momento en el que esto pase por el canal judicial, que va a pasar porque Elisa Mulá sí que ha formalizado una denuncia, y veremos realmente qué ha ocurrido. Mientras tanto, todo el movimiento que se ha creado, como lo que se creó con Carlos Bermud, no es más que una maniobra de acoso mediático hacia una persona que no es muy diferente del mismo acto que esa persona perpetró presuntamente contra esas mujeres. Es decir, que en el ejercicio de defender un derecho, que el derecho a la libertad íntima se está vulnerando otro derecho y se está generando el mismo daño, incluso mayor, porque esa escala social, hacia una persona. A día de hoy, ¿quién no podría decir que Íñigo Errejón está sufriendo una ag mediática masiva por parte de miles de personas en redes sociales que? puede ser más dañina y puede dejar más rastros a nivel psicológico que incluso una vio íntima una ag íntima o esas presuntas acciones íntimas que el mismo supuestamente perpetró contra esta mujer o contra otras mujeres y este es un juego bastardo es un juego malicioso es un juego malicioso en el sentido que va por un canal paralelo respecto al canal institucional que es la denuncia verdadero pero también es cierto que se está evidenciando esto, que tal vez poner una simple denuncia ante la fuerza del orden no tiene el mismo efecto y la misma fuerza si antes no viene precedida de un escarnio público que genere ya una inclinación social y un posible sesgo en aquellos eh, en aquellas instituciones jurídicas que después tendrán que dirimir cuál es realmente la responsabilidad, en este caso de Íñigo Herrejón. Su cancelación, la cancelación de Íñigo Errejón, que duda cabe de que fue preparada previamente con alevosía por parte de unas personas que son igual depredadoras que el mismo Íñigo Errejón, si es que Íñigo Errejón lo podemos tildar como un depredador. Depredadoras a nivel social de la dignidad y de la presunción de inocencia de una persona. Los textos publicados por Cristina Fallarás son relatos construidos. No son testigos sinceros. Están preparados para hacer presión, no para denunciar. Usan una terminología técnica que usamos los expertos a modo de diagnóstico. Las víctimas no hablan así a menos que no tengan un conocimiento específico de este tipo de práctica. Y esto de crear un sistema judicial paralelo y al margen del estado de derecho que tenemos en un país no es más que una. Forma perversa de legitimar el escarnio público por parte de quien sabe manejar el sentimiento popular mejor y que utiliza el sentimiento popular allá donde no puede ejercer sus influencias en un sistema jurídico, porque el sistema jurídico es un sistema justo, es un sistema que garantiza la presunción de inocencia y cuando tú no puedes luchar con la presunción de inocencia, ¿qué haces? Buscas la condena pública allá donde no puedes demostrar o no tienes materia para demostrar jurídicamente aquello que tú quieres exponer o manifestar. Pero no olvidemos una cosa y este es el sentido de todo: que Íñigo Errejón es víctima del mismo monstruo que él contribuyó a construir, como esta izquierda jacobina, como el mismo inventor de la Guillotina que al final acabó probándola él mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo. Cuando tú divides a la sociedad y creas corrientes identitarias basadas en el rencor, basadas en la envidia, basada en señalar a los demás, solo es cuestión de tiempo que ese mismo patrón que introduces en las personas acaba retorciéndose y yendo en contra de ti como un boomerang y probar finalmente esa medicina democrática, acuérdate de los scratches ¿eh? a Pablo Iglesias, pues en este caso a Íñigo y Rejón le ha tocado probar el efecto de todas las políticas identitarias en la que él basó la creación de su personaje, un personaje ficticio, hipócrita, utilizado básicamente para obtener poder y aprovecharse de él para sus jueguecitos eróticos. Con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué crees que es eh, más peligroso, que la gente como Íñigo Errejón vaya suelta? O que la sociedad pueda convertirse en ser capaz de cancelarte en cualquier momento y sentirte constantemente expuesto a que esto o expuesta a que este peligro de ser cancelado socialmente y que todo el mundo de repente te señale, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida pública y que un día tengas que pagar las consecuencias por un error de que después socialmente te va a costar mucho remontar. ¿Cuál de las dos cosas es peor? ¿Con cuál de los dos males prefieres vivir? Y yo lo tengo claro. Pero te espero en los comentarios para que me indiques qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.